una reunión para que se expliquen algunos momentos de lo que ha ocurrido, en qué estamos, recibir ideas y sugerencias. Este es su casa, este es su lugar y espero que esta reunión sea productiva y que permita avanzar en esta lucha por recuperar a la filosofía como el espacio que le corresponde dentro de la educación de nuestros niños y jóvenes. Bienvenido, gracias. Solo decir que me vengo a poner a disposición de esta causa. Esto es un atentado a la democracia, un atentado a las humanidades. No podemos permitir que además este organismo, este Consejo Nacional, en donde uno se hace la pregunta legítimamente quiénes son, cuáles son sus competencias, cuál es la mirada humanista que tienen de la educación, quién los nombró, pareciera más bien un consejo duopólico, donde solamente el presidente, el Congreso, más bien el Senado los nomina. También no solamente se trata de las clases de filosofía, se trata también de preguntar quiénes son los que fijan la política educativa en Chile. La filosofía es la única que permite a los jóvenes conectarse con problemas y realidades propias como individuos, y creemos que ahí hay una tecla que se puede tocar y que conviene hacerlo en estos días. Por último, volver a enfatizar la voluntad de la CHIF de seguir apoyando la Red Profich en todo esto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy feliz de la asistencia hoy día a esta reunión. Contarles también que en este mismo instante se están reuniendo Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt, en este mismo lugar, en el Colegio de Profesores, y tenemos en común una información que queremos compartir con ustedes, porque si ha pasado y pasa algo en este tipo de cosas es que corre un montón de desinformación, y es necesario que tengamos súper claro lo que está pasando para entender la urgencia, la emergencia, y para saber cómo vamos a actuar. Lo que nosotros hacemos, por eso la campaña del derecho a la filosofía, es defender ese derecho y cautelar que esto tenga como resultado que todos los estudiantes, tanto de científico humanista, técnico profesional y artístico, puedan tener filosofía, y eso es muy importante decirlo. Nosotros vamos a seguir movilizados como lo hemos hecho hasta ahora. Es importante que en esta reunión habían estudiantes secundarios, profesores, académicos, el Colegio de Profesores, diputados, y eso muestra como la inquietud que tienen todos estos actores sobre la permanencia de la filosofía, y eso es lo que queremos cautelar. A lo largo del mundo secundario siempre ha existido la idea de la defensa a la filosofía. Primero, citando a Aristóteles, la ciencia primera. La filosofía es la que articula integralmente todo el conocimiento humano, desde la ciencia a la lógica, a la matemática, a las artes y la filosofía misma. Entonces, sin filosofía, este sistema educacional estaría más quebrado de lo que ya está, porque ahora es pura especificidad, pura estandarización y puras disciplinas separadas que no se articulan, y la filosofía da primero esa posibilidad. Es un espacio para nuestros colegas que tengan problemas y dificultades, pero también es un espacio para una mejor educación en Chile y para el derecho a la educación para todos. Y nuestros niños y jóvenes, en especial los más pobres, los que están en las escuelas públicas, tienen que tener derecho a una educación integral. Tienen que tener derecho también, como lo hacen los colegios particulares, a tener horas de filosofía, más horas de ciencia, una formación más integral, más horas de arte, más horas de educación física, de deporte, para una formación integral y no únicamente una formación para hacer un punto más del aparato productivo. ¿Qué te parece la articulación entre distintas organizaciones como Reprofich o el Colegio de Profesores para la defensa de la filosofía? Me parece muy bien que esté la institución para que nos podamos organizar y que tenga el nivel de democratización que nos permita trabajar a nosotros también y poder compartir propuestas y enterarse de lo que está pasando.